Vale, llego al pueblo. ¡Hola, funerería! A ver... ¡Genial! Ya tengo el cofre. ¡Pausa! ¿Alguna vez has hecho esto en Minecraft? Pues yo también. Y es una cagada, porque el tesoro está picando hacia abajo. Sí, lo que oyes. Hoy investigaremos qué hay debajo de una herrería y encontraremos habitaciones secretas, armaduras chetadas, armas y muchos mobs enemigos nuevos. Dentro vídeo. Y para eso te ayuda el ayudante de los ayudantes, al Bayonesuko. ¡Oh, no mismo Mayo! Ay, yo sé que hay abajo de esto, de esta herrería. Mira, hay esto. No, semillas no va a haber, va a haber cosas mejores. No es gracioso. Estad atento, porque no sabemos exactamente lo que pueda haber. Así que yo pillaría comida por si las moscas. Por si las moscas. Con lo que descubramos que hay debajo y todo lo que consigamos, nos pasamos un Minecraft. Vale. Lo vamos a pasar de un toque, porque tiene que estar chetado, ¿no? Sí, muy chetada, así que quédate hasta el final para ver lo que sale. Pero hay que empezar por el inicio, así que vamos a ver. ¡Hola, mira! ¡Vamos! ¡Hola, es verdad! ¡Yo voy a robar madera! ¡Espera, pasemos una espada! Pero que no es útil, lo mejor de una herrería no es la madera. Es lo que está en el cofre. ¡Vamos! What? Bro, mira, espera, mira lo que hay, mira. Mira, te lo robo. ¡Te lo robaste tú! ¡Asqueroso! Que no me lo he robado, si no había nada, te lo juro. Me siento estafado. ¿Cómo que? ¿No te lo has robado de antes? Bro, eso es una aldea Nubi. Vale, 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 Nubi. Pues. No vamos a poder pasar Minecraft. ¡Hola! ¿What the fuck? Mira esto. Bro, sí que había algo debajo de la aldea. Bro, estaba abierto, alguien ha entrado aquí. ¡Hola! Vaya. Tío, pero ¿por qué bajo de herrería? ¿Pero cómo bro, que bala? Si hay una armadura de tierra. Pues a ti te dejaron, a mí no me dejaron nada, mira. No está no, que ni siquiera tienes armadura. Pobre cosita fea. Ey, un cofre. Oye, ¿aquí no hay nada o qué? Que tampoco hay nada en el cofre. Posita. Es una caga ¿por esto. ¿Por qué? Decepción. Ahora estoy deprimido. Es una caga. ¿No hay nada? Pues me robo la tierra, bro, venga. Pero ¿sabes qué pasa? Robo la tierra. Tengo un pico. ¿Y sabes qué puedo hacer con el pico? Puedo seguir mirando hacia abajo. Así que me ayuda. Cuidado, cuidado. ¿Has visto esto? Pero, bro, debería haber alguna entrada secreta por aquí. Entrada secreta, entrada secreta. ¡Me la hago yo! Wow. Pues mira, mira, mira. He encontrado globos. ¡Hola, cuidado con la lava, cuidado! Vale, sí, cuidadito con la lava. Y hay un cofre. No llego, no llego. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 Mayo, que hay unos mini robots. ¡Ay, un mini robot! ¡Sí, claro, ahora! ¡Ahora! ¡Pero que hay un mini robot! ¡Cuidado! ¿Qué hay en el cofre? ¡Bro, agarra lo que hay en el cofre! ¿Qué hay? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero algo, bro. Ni siquiera sé lo que es esto. Pero mata al golem este. Mátalo. Mata al golem este enano. Mata al golem enano. No le llames así. Pero lleva una cosa muy rara. ¡Hola! ¡Yo te gano la armadura! ¡Te la gano! ¡Te la gano! Espera, yo me tengo que quitar esta. A ver. ¡Hola! ¿Pero esa de qué es? ¡Puta, va, qué bien te queda! ¡Brutal! ¡Gracias! Tío, ya me has dejado ahora de diorite. ¡Qué asco! Diorite, si es que es peor que... No, es igual que la de tierra. Bueno, me pongo la de diorite. ¡Eh! Dice... ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Un mazo! Oye, a ver, ponte tu mazo. Vale, venga, va, te regalo el mazo. A ver. ¡Eres el mazo morado! A ver. ¿Qué hace? ¡Toma! ¡Hola! ¡What the fuck! Mayo, me has dejado seco. Me has quitado media vida de golpe. ¡Toma, una manzana! Uy, casi me muero. Pero, Mayo, hay que seguir bajando. Pues vale. Vamos a bajar por el puente. ¡Hola, aquí qué una chulo! Puertita, ¡qué pedazo mira. De puente! ¡Oh! Oye, ¿qué hay ahí? ¿Qué? ¡Hola, hay muchas de la aldea! ¡Qué! No, no, ¡hemos llegado! De la ¡hola! ¡Qué zona de las esmeraldas! ¡Mira qué guapo! ¡Mira qué super pico de hierro! ¡Espérate! ¡Mira esto! ¡Papo, una armadura de... Pero, ¡hola! ¿Pero quiénes son estos? ¿Pero qué era? ¡Son... ¿Qué pasa, loco? ¿No les gustas? Porque no eres el rey de la esmeraldita. Y yo sí, pringui. A ver, pues mira, mientras fallo... ¡Hola! ¿What? ¿Qué? ¿Qué acaba de...? Pero... Mayo, los has matado a los tres, a las cuatro de golpe. No, me lo hagas a mí, que eso está muy chetado, cuidado, a ver, me voy a probar... ¡Hola! Bro, esta armadura, este es esmeraldita energética, pone... Energizai. Pues mira, yo lo que he encontrado, una chetita. ¡Eh! ¡Me lo llevo! ¡Bro!
tengo el mazo de la esmeraldita, que tiene poderes ilimitados. Hola, hola, ¿qué me pasa en la mano? ¡Hola! ¡Hola! Bro, creo que he crasheado el Minecraft. ¿No? ¿Se ha crasheado, no? ¿Qué pasa? ¡Se ha crasheado! ¡Demasiado poder! ¿Sabes qué pasa? Que creo que mi ordenador no soporta tanto poder. Lo voy a dejar ahí. Mejor déjalo ahí, bro. Debajo de las herrerías hay cosas ilegales que mejor no... ¡Hola! ¡Luego lleva tanto que está aquí, bro! ¡Wow! Mira, mira esto. Si no quiero que te lleves ni un bloque de esmeraldita... Mira, no puedes mirar, ¿no? ¡Hola, no, fatiga, puedo, ¿no? ¡No puedo mirar! ¡Sí, sí, sí! ¡Tiene que dar fatiga! Sí te da, ¿no? ¿Fatiga? Sí, sí te da, sí te da, sí te da. Ver las partículas, ver las partículas. Ni con el pico podías mirar. A ver. Tengo... Esto es un pico, ¿no? Vale, intenta picar con este pico. A ver. ¡No! Intenta, a ver. Eres una rata. A mí no me has dado, a mí no me has dado. A ver, intenta picar. A ver. ¡Eh! No, ahora ya no puedes. ¡No, ahora no puedo, no puedo! Bueno, sí puedes. Pero qué pasa que... Vale, yo me piro. Yo me voy a llevar todo lo que hay aquí abajo y me piro. ¡Hola! ¡Espera, espera, 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 espera! ¿Qué es esto? Bro, me has dado fatiga, asqueroso. Fatiga. ¡Qué asco! Aunque sí que puedo. ¿Sabes por qué puedo? Porque es un pico que igualmente está súper, súper chetado. ¡Y hay diamante ahí! ¡No, no, para allá! ¿Por qué? ¡Apártate! ¡Ah, qué diamante! ¡Dinero! Pero espérate, ¿diamante? Esto es mucho mejor que el diamante. ¿Para qué quiero diamantes si aún no me he probado todas las armaduras? Mira, espera. Yo quiero probar todas las armaduras. De hecho, esto de aquí yo creo que tiene que estar hasta más cheta, la esmeraldita normal, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Hola! ¡Sí! ¡Diamantito! Sí, sí, pero es mucho mejor todo esto de esmeralda. ¡Oye, espérate! Aquí hay una armadura de esmeralda. Aquí está, esta sí que me la voy a llevar, chaval. Mira, mira este, mira este, mira esta. Esta es más chica, bro, ¿no? Dice ahí, consigue el botón, vale. Dice aquí, mira. ¿Pero qué botón? Arriba. Espérate, yo me llevo. ¿Dónde pone el botón? Aquí. ¿Dónde? Se consigue el botón. Consigue el botón. Bueno, pues fácil, mira, hago esto. Lo vas a craftear. Luego no, me lo pongo. Bro, los dientes del Minecraft se van a poner en nuestro contra. ¡Yo llego abajo! Vale. ¡Es por aquí lo del diamante! ¡Te dije que no era por donde tú decías! Yo siempre tengo la razón. ¡Es por aquí! ¿Qué es? Vale, es slime, es slime. ¡Hola! ¡What the fuck! ¡Un aldeano! A ver, ¿qué quieres? ¡Loco, lo que nos da! ¡Qué pedo! Vale, nos da una palanca. ¿Por 64? ¿De madera? ¿Tiene que haber bloque de diamante? Pero este, no debe haber madera aquí, no veo. ¡Hola, hola! Lingote de hierro mejorado. ¿Y por dónde madera? Pero, bro, ¿es verdad la madera dónde? ¡Hala, mira! ¡Revisa estos cofres! ¡Revisa esto! ¡Papu, está lleno de cosas chetadísimas! ¡Madera! Bro, aquí hay madera, hay cosas con madera. Mira lo que encontré. ¿Revisa? ¿Qué? Una espada de agua, es como de agua, de hielo, ¿no? Mira, es de la pilazo, mira. ¡Eh, que me mareas! ¡Que me atona! Estoy mareadito y tengo que encontrar la madera. Vale, a ver, espera. Más madera, bien. Me voy a encantar, espera. Y más madera, bien, estoy súper mareado. Vale, tengo 64. Papu, que tengo 64. Y ahora hay que pillar los bloques de diamante. ¿Para qué alcanza? Para conseguir una palanca. Ah, mira, ¿una palanca, bro? Sí. Buah, ¿por qué no agarré madera allá arriba? ¡Más no, madera! Si ya lo tengo yo, 64. Mira, lo he conseguido de los bloques. Entonces, y bro, ¿y de hecho, por qué no nos hemos puesto esta armadura? Ah, sí, ya sé, porque la esmeraldita es la mejor. Sí, mira cuál tengo aquí. Tengo un as bajo la manga. ¡Cuál! ¡Holo! Tengo bro, esta armadura. ¿Son diferentes? Ah, son diferentes. Pero te has dejado los pantalones. Ponte esto de diamante, aunque sea. A ver, que estoy un poco... ¡Que se te ve todo ahí! Ahí va, listo. ¡Hola, qué guapo! Flipa. Vale, pues lo que tenemos que hacer es conseguir la palanca para colocarla aquí, ¿no? Y escapar por ahí. Ayúdame a picar el diamante, por favor. Vale, yo tengo 24. ¿Cuántas tienes tú? Yo tengo ahora mismo el número prohibido. ¿Cuánto es el número prohibido? No te voy a decir, toma. Vale, dámelo todo, anda. Chao. Ahí está. Vale, dame la madera también. Porque vale, con la madera puedo conseguir. No, me falta... Papu, has gastado... ¡Ah, nos faltan dos! ¿Cómo eres tan inútil? Has gastado en una mesa de crafteo o algo, ¿verdad? Pues busca, tonto. Ahí está la palanca. Y ahora ya por fin podemos escapar de aquí. Y nos piramos. Adiós, Mayuka. Yo agarro muchas manzanitas. Me piro. Te cerré la puerta. ¿Qué es esto? Es un laberinto. Vale, hay que encontrar el final y tengo... No, no tengo una espada. ¿Tienes espada? Para poder... Tengo espada, chetada, mira. Además, qué suerte, corta rápido. Qué suerte. Vale, pues haremos un poquito de trampas. ¡Debería darte permiso!
¡Encontré! ¡Escalera! ¡Ya la hemos encontrado! ¡Mira! ¿Dónde? ¡Mira! ¡Hola! ¡Bro, bro! ¡Espera! ¡Cuidado, bro! ¡Cuidado, bro! ¿Por qué? ¡Pead! No, y me da náusea otra vez 15 segundos. Toma. Te doy 3 manzanas. Y ahora sí, es mejor. Vale, a ver, vamos a bajar, pero cuidado, porque esta es la de Netherite. Bro, ahí hay algo. Oye, qué tanto hay en una herrería tú abajo, ¿no? Impresionante. Creo que estamos en la parte más baja, más inferior. ¡Eh! ¡Armadura de Netherite! Pero yo creo que es incluso mejor esta, ¿no? Esta es del Nether. Soy el Nether Brick. ¡Hola, Health Boost! A ver. Un momento, creo que es mejor que la de Esmeraldita. Ah, no. Solo me da un poquito de más de vida. Pero bueno, tal vez aquí encontramos alguna armadura. Mira esto. ¡Mayo! Te estoy siguiendo, bro. Espera. Vale, me quito todo esto y ahora sí, Mayo. Mira lo que hay. ¡Hay armadura de lava! Y están haciendo un ritual. Mira, le están haciendo un ritual al que está ahí al fondo. ¿A quién? ¿Quién hay? ¿Dónde? Pues en la esquina, mira bien. Pues si no veo nada. ¡What the fuck! Mayo, ponte la armadura y parecerás uno de ellos. ¡Ay! ¡Ay, que hay otro ahí! ¡Mayo, hay un huevo! ¡Pégale! ¡Usa tu efecto, tu habilidad! ¡Mayo! ¡Tengo cómo usar el efecto! ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la habilidad de esto? ¡Dispárale con el arco, aunque sea! ¡Tengo el martillo! ¡Ay, Mayo, que me revientan! ¡Hay que buscar! ¡Aquí hay esto! ¡El báculo dorado! ¡Pam! ¡Oh, no! ¡Me estoy quemando, Víctor! ¡Ayúdame! ¡Cuidado! ¡Sal de ahí! ¡No! ¡Vale, yo no me quemo! ¡Soy Dios! ¡Pilla una de estas! ¡Que no te quemas! ¡Pilla una armadura! ¡No muere! ¡Que no muere la rata! ¡Ahí está! ¡Murió! ¡Logramos, muchachos! ¡Misión cumplida! ¡Murió la lava! ¡Ahí está ya! ¡Mira cómo corro! ¡Somos los reyes de la lava, papu! ¡Mira este pico! Bro, estos son las partes más inferiores de la herrería, mira. Y esto es para pasar Minecraft. Mira. What the fuck, esto es verdad. Estás aquí, hola. ¡Oh! ¡Qué épico, chaval! Es verdad, no me había dado cuenta que había bloques ilegales de Bedrock. Vale, y. Espérate, aquí otro camino, tonto, aquí otro camino. ¿Qué es todo esto? Prueba máxima. ¿De qué? ¡Hola! ¡Fíjate en todo esto! Estoy lleno de ti, ¿Autodestrucción? Ah, yo no quiero autodestruirme. Y esto es la prueba máxima. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¡Que no puedo! ¡Mayo! ¡Ah, por aquí, tonto! ¡Me he ido! ¡Mayo, que me he quedado aquí pillado! ¡Tengo que autodestruir! ¡No puedo hacer nada! A ver, espera, voy a intentar darle al botón. ¡Mayo, es que no puedo! ¡No puedo, Mayo! ¡Vale, Mayo, voy contigo! ¡Voy contigo, Mayo! ¡Holo! ¡What the fuck! ¿Qué es por aquí? Vale, Mayo, ¿dónde estás? Vale, me acabo de dar cuenta. ¡Que lo que hay abajo de la herrería es una salida para subir! ¡Mayo, cara! ¡Espero que te haya gustado el vídeo! ¡Suscríbete! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! Con mucho más. Lo siento, amigos, pero debajo de la herrería no hay nada bueno. ¿Te gusta el misterio? Porque aquí tengo un caso. Ayúdame a resolver casos con mis libros de Invictor Detective. Y también acompañándonos en nuestras aventuras más ridículas y épicas de Big Nix. Y si te gusta colorear, dibujar y jugar, ahora está a la venta el nuevo libro de colorear de Invictor y Mayo. ¿Eh? Inspirado en las aventuras de Invictor y Mayo en busca de la Esmeralda Perdida.